este sábado tiene reunido a los hombres de la pata del colibrí. El señor Rodríguez Vargas, señor Jiménez, señor García, el señor Monagas, y está con nosotros hoy, por supuesto, supervisando todo, nada más y nada menos que el hombre que vino del hielo, de Punto Fijo. Y Cheo, y Cheo Cati, que está en la producción ejecutiva de este programa de hoy, que se ha retrasado un poco porque usted sabe que en Venezuela las redes están con problemas, están lentas. En las redes han incluso copiado al gobierno, que es lento en todo. Menos es rápido, pero bueno, vienen cosas importantes en el mes de noviembre. Mire, viene la feria de la Chiquinquirá, que se va a realizar. Vienen unas elecciones en diciembre, pero hay que pasar primero por noviembre. Pero además, en Nueva York se van a desarrollar algunos acontecimientos del día 20, 26 de noviembre, y también en Houston. Pero bueno, dejemos eso así, porque mostrar solidaridad. Sí, con la cuestión de Guanipa, cosa con la que nos solidarizamos todos, porque una vez más el gobierno, el poder, viola los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos escogieron a Juan Pablo para ser el gobernador. El gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente y toda aquella pantalla, frustraron no solamente la juramentación de Guanipa, sino el deseo del pueblo zuliano. Pero ahora el panorama cambia, porque la política es sumamente dinámica y ahora se plantean otros escenarios. Ahora el candidato para la gobernación del estado es Manuel Rosales. Pero una cosa, ¿fue solamente un evento solidario el de esta gente con Guanipa? Yo creo, ¿o hay algo más? Yo creo que más allá de darle un espaldarazo a Juan Pablo, que lo fue un espaldarazo muy bueno, es el anuncio del comienzo de nueva, que han definido. Yo no quiero usar el término campaña electoral, campaña presidencial, porque sin obviar que eso pueda estar en el telón de fondo, no veo a un Juan Pablo Guanipa como candidato presidencial, pero sí todavía no lo veo, pero sí veo que es una apuesta a futuro para grandes cosas, para nuevos derroteros. Lo que está sucediendo con Freddy Guevara, lo avisaron y lo tenían medido, y no era casual que Freddy Guevara estuviera en Maracaibo precisamente montado en esa operación. Dígame usted, mi estimado Jiménez, que sabe tantas cosas. No, yo no sé. Usted siempre está bien dateado. Yo no sé mucho, pero lo cierto es que quién sabe lo que tiene en mente Capriles y Julio Borges, ¿no? Y Voluntad Popular, que no sabemos el resto de los mortales, para tomar la decisión de oficializar por Primero Justicia y Voluntad Popular. Bueno, pero yo, se sectarizaron y solamente pertenece a esa unidad ellos dos. O sea, nosotros dos somos. Más, ustedes más, ustedes más, no son. Más, ellos no son. Más, ellos no son. Más, exactamente. Más Andrés Velázquez. Ustedes no son. Bueno, y más Andrés Velázquez, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una. Que más allá de una, pues parece que para estos partidos terminaron convirtiéndose en una especie de primarias. Primarias para escoger quién sería los posibles fuerzas para las presidenciales. Porque inmediatamente terminó quedando a favor, por supuesto, Acción Democrática 4-1 con Primero Justicia, pues empezó la pelea y la lucha y el forcejeo para ver, para tomar decisiones que a la larga, o por lo menos en el mediano plazo, han terminado afectando al opositor de a pie, por ejemplo, al votante de aquí, que quería cambiar el chavismo de la gobernación y que ahora quedó en el limbo. Bueno, bien, Monagas, que ha oído, ya que han salido las cosas, García dice una cosa interesante, Ronald la ve de una parte, y Damaso pone el acento en que el evento fue para lanzar una nueva oposición en Venezuela, encabezada por Capriles, Borges y compañía, más Voluntad Popular. Un partido que se desdibuja poco a poco, ¿no? Da la impresión que Voluntad Popular comienza a desdibujarse. ¿Cómo lo ves tú, Monaga? Yo me anoto lo que dice Damaso.
porque usted dijo perfil, vamos a decir, en este zaperoco armado, es decir, PJ y PP se la están jugando y quieren adelantar un escenario, que es el escenario presidencial, y evidentemente que van a jugar a consolidar una nueva, pudiera ser 20 Venezuela en Caracas, 20 Venezuela y Voluntad Popular andan para todos lados juntos. De repente aquí no, ABP, yo creo que por allí van los tiros de esto que le está pasando a nivel nacional, de esto que le está pasando a nivel nacional a PJ y ABP, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Cuando tú revisas el panorama nacional, hay candidatos que han abandonado, sale más que lo hablaremos después, el alcalde de Chacao encargado por PJ se lanzó de candidato. Lo mismo está pasando a las regionales. Y que decía Ramos Alud, porque sobran las grabaciones donde Ramos Alud decía que no se podían dejar los espacios ni regionales, ni municipales, ni nacionales. Esos espacios la gente no está dispuesta a abandonarlos. Y yo creo que PJ anda y PP andan en la idea de decirle a la gente, no le atendamos esta pelea, la pelea es nacional. ¿Triunfará o no triunfará PJ en esa línea? Tendremos que ver los próximos capítulos de esta novela. Bueno, vamos a ir a un corte, pero esto ha quedado muy, muy sabroso, porque yo quisiera que tuvieran un momentico para dedicárselo a Ramos Alud. ¿Es Alud o Alud? Alud. Bueno, él dice Alud, sí. Es como dice él. Porque es árabe, además. Y, pero dejaron pasar por alto un detallito, que fue que el señor Velázquez, de que también tendremos que hablar un poco más adelante, señaló, acompañando a Guevara y a otros más, que por cierto me dio una cosa en Maracaibo, porque la gente no decía Guevara, sino estaba Freddy Guevara. Yo dije, Freddy, ¿por qué si no? ¿Por qué decían Guevara? No, y no sé tampoco, pero bueno, no son importantes. Es los maracuchos. Pero además, chicos, ellos dijeron que esa fuerza era una fuerza